Tutorial. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video más de su canal Mike Machine. Bueno, en esta ocasión no vengo a traerles un tutorial en especial de alguna canción, sino que vengo a enseñarles a todos esos colegas músicos que apenas van empezando en esto del requinto campirano lo que es el triplete de púa. Ya sé que este video tutorial hay muchísimos en YouTube, pero yo quería traerles uno de mi estilo para enseñárselos a ustedes directamente desde mi canal, para mandarlos en cualquier otro video donde se utilice el triplete de púa y que no lo conozcan, mandarlos directamente a este video. Ok, pues vamos a empezar. Empecemos con el tutorial, amigos. Bueno, pues lo primero que deben de saber es que en el triplete de púa se le llama triplete ya que se utilizan tres golpes de púa. Se puede utilizar en cualquier, con cualquier acorde, mayor, menor, en cualquier traste y en todas las cuerdas se puede utilizar. Este triplete de púa, como les dije, consta de tres golpes. Se lo vamos a enseñar en el tono de un fa. Vamos a hacer un acorde de fa. Voy a acercar un poquito más a la cámara. Se le llama triplete porque vamos a hacer un golpe hacia abajo. Uno, dos, primera, segunda y primera cuerda. Y vamos a tocar la primera cuerda hacia arriba. Dos hacia abajo. Y una hacia arriba. Y volvemos dos hacia abajo. Pueden hacerlo también moviéndose, moviendo de esta mano los trastes. Es muy útil al momento de ustedes estar requinteando, ya que lo pueden hacer en la melodía de la canción, en sus arreglos, y en donde ustedes se lo imaginen, ahí lo pueden hacer también. Bueno, pues ahora vamos a ver otro triplete de púa. Es parecido, un poco distinto nada más, que se utilizaría el dedo meñique. Igual nos posicionamos en el acorde de fa. Sería más o menos así. Serían dos golpes hacia abajo. Y al momento de dar el golpe hacia arriba, ponemos el dedo meñique cuatro trastes adelante. Este les puede ayudar al momento de hacer como que se vayan a regresar. Es muy útil al momento de utilizar sus adornos, amigos. No lo olviden. También en los tripletes de púa tenemos uno que es al revés. En vez de empezarlo desde arriba, lo vamos a empezar desde abajo, desde el dedo meñique. Sería igual, estamos en el acorde de fa, dedo meñique, noveno traste, dedo índice, quinto traste, y dedo del medio, sexto traste, segunda cuerda. Sería primero dedo meñique, golpe hacia abajo, dedo índice, golpe hacia arriba, y dedo del medio, golpe hacia abajo, segunda cuerda. Otra vez, abajo, arriba, abajo, segunda cuerda. Abajo, arriba, segunda cuerda, abajo. Al momento de hacer la púa hacia abajo, volvemos a dar el golpe hacia abajo en la primera cuerda.
y posicionando el dedo meñique en el noveno traste. Y bueno, pues mis amigos, así concluimos este tutorial desde el día de hoy. Espero que te haya gustado, que haya sido de tu agrado. Y si no conocías alguno de estos tetretes de púa, excelente para que te los aprendas. Dime qué tal, qué te parecieron. Si tienes alguna queja, sugerencia, aquí dejarme en los comentarios. También puedes agregarme en mi página de Facebook, Mike Machine. Igual no olviden dejarme su like, suscribirse al canal para más videos. Y también pueden dejarme en los comentarios qué cover les gustaría que hiciera. También qué tutorial para la próxima semana. Y aquí estamos a la orden, mis amigos, colegas. Saludos a todos. Éxito.